Hola, Crikis, ¿qué hay, Slashers? Joder, vengo con las prisas como siempre. Yo es que no paro quieto, voy a tope, pim, pam, para todos lados. Bueno, chicos, el otro día hubo Sekiro, así que hoy toca Persona 5. Que no sé si hay alguien nuevo por aquí, pero estoy traduciendo en el castellano sobre la marcha. Déjame quitar esto que me está despistando muchísimo. Buenas, chicos, ¿qué tal? Veo por ahí estáis Eiji, Adri, buenas, welcome. ¿Qué tal va vuestro fin de semana? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Estoy aquí ya preparado para robar corazones, a topísimo. Pues nada, chicos, a ver, vamos a hacer un poco de refresco de memoria, como hacemos siempre al empezar un capítulo nuevo. Mucho calor, ya empieza a notar el calorcete, ya empieza. Esto cargará tus datos, sí, ok, gracias. Vale, cambiar esto. Entonces, ¿cómo nos quedamos el último día? El último día descubrimos Mementos, ¿vale? Vimos que Mementos es como el palacio público de toda la gente que no está suficientemente trillada de la cabeza como para tener un gigapalacio propio. Le peleamos un rato por Mementos y descubrimos que Morgana tiene la misión de llegar a lo más profundo de Mementos. No sabemos todavía por qué, pero sabemos que ese es el objetivo. Al cambiar el corazón de una de las personas que estaba ahí, nos enteramos de algo. Nos enteramos de que hay una persona, Madarame o algo así, es lo único que tenemos de momento, el nombre. Está haciendo algo fraudulento, algo chungo, le ha robado a esta persona. Pero parece que esa pista de momento no ha trascendido más. Simplemente se han mencionado, los Phantom Thieves han dicho: ah, interesante, no tengo ni puta idea de lo que estás hablando, pero vale, ok. Y ahí nos hemos quedado, básicamente. Entonces, dejadme un segundo, que ahora por si acaso es el traductor, siempre me gusta tener la mano por si acaso sale alguna palabreja rara, poder traducir lo más rápido posible. Vale.
Aquí tengo mi traductorcito. Vale, entonces, ¿qué misiones tenemos ahora mismo? Pronto existencia de la sociedad. Busca por a tu siguiente objetivo y compórtate como un estudiante honesto. Y creo que ya no podía hacer nada más, ¿no? El día se acabó. Vale, pues lo dejé justo para irme a la cama, entonces. Acabemos por hoy, vámonos a la cama. Pues a la cama que nos vamos. De momento, el ratio de creencia de los Phantom Thieves sigue igual de... Meh. ¿Ah? Ah, vale, hostia, estaba intentando reconocer la cara de este personaje. Digo, ¿quién cojones es? Y yo en ningún momento le he dado mi teléfono a nadie más. Y es el chico ese, no me acuerdo el nombre ahora. ¿Lo pone por aquí? No, vale. ¡Eh! Te he visto en el foro. Buen trabajo haciéndose pasar mal a ese stalker. Mi fantasma aficionado website está siendo de utilidad, ¿verdad? ¿De qué hablas? No sé, no sé de qué me estás hablando. Pero, o sea, no me dejan contestarle afirmativamente. O sea, a pesar de que el tío está clarísimo ya que sabe que somos los Phantom Thieves, no me deja decirle claramente, sí, gracias. Pues nada, ¿de qué estás hablando? Está bien, no tienes que decirlo. Sé en lo profundo de mi corazón que fue de utilidad. De todas maneras, estoy en Shibuya ahora mismo. Me gustaría que vinieses y me contases sobre tus futuras acciones. Estaré esperando en el dinner de Shibuya. Tienes que pasarte. ¿Qué está tramando? De todas maneras, suena como que tiene algo importante que decir. ¿Por qué no vamos a verlo? Yo no me uniré, aunque yo no me uniré. Hay algo en mementos que tengo que ir a mirar. Y bueno, quizás espero que Mishima tenga algo útil para ti. Ay, o sea, no me dejan escoger. Es directamente a saco al dinner, vale. ¿Cómo han estado? ¿Cómo van las cosas? Ya sabes, con las actividades especiales. Ups, lo siento. No he podido dormir últimamente. Me he estado quedando esta tarde... Manager sería gestionando el fansite. Toda la noche, cada noche. Creo que eso se llama... ¿PR? ¿PR qué es? ¿Como quedarse trasnochar? ¿Trasnochar, quizás? Se sigue haciendo el loco. Creo que no entiendo. ¿Quieres saber más? Básicamente... No hay... ¿Cómo podríamos traducir esto? No sirve de nada encargarse de los malos si nadie va a saber sobre ello. Así que he empezado un blog para hacer post de la gente a la que estáis salvando y filtrando a los haters. Vale, necesitamos que los Phantom Thieves sean vistos como una luz si queremos hacerlos popular, ¿no? No sé qué decirle. Si es que ya lo sabe, no hay ninguna... No, o sea, no hay ningún sentido en intentar ocultárselo más. Yo no se lo ocultaría, pero parece que el juego me lo quiere hacer... Pues lo has hecho bien, chico. Ah, joder, le ha molado que le agasajemos. ¿De verdad? Simplemente oírte decir eso hace que mis noches trasnochando hayan valido la pena. Aunque, la verdad, me gustaría saber cómo castigáis a la gente. No te preocupes, no voy a preguntar. No sería divertido si simplemente cogieras y me lo dijeras. Después de todo, los Phantom Thieves tienen una reputación por ser... por mantenerse en secreto. Yo desearía poder ser más como vosotros, chicos.
Aún así, yo seguiré aquí, intentando traer atención hacia las cosas que hacéis. Podéis dejarme esa parte. Voy a utilizar mi fansite para promover a los Phantom Thieves. Para promocionar a los Phantom Thieves. Y quitar de en medio cualquier comentario negativo. Tu popularidad... It's gonna be at my mercy. Ah, vale, que se va a encargar de nuestra popularidad. Es como si fuera a ser tu manager de imagen estratégico, representativo. Así como una manera de hablar. Realmente estás entusiasmado con esto, ¿eh? Ya verás. Voy a hacer todo lo posible para asegurarme de... Vale. Para asegurarme de que... De que no sea algo solo que esté a la vista. Tío, se muere de sueño. Aunque tengo que decir que... Gestionar el Phantom Thief, la reputación de los Phantom Thieves es un trabajo que cansa bastante. Los foros se llenan de todo tipo de posts extraños, incluyendo un montón de cosas no relacionadas con reformar a la sociedad. Tiraría... O sea... ¿Cómo diría esto? Fastidiaría el verdadero propósito del sitio si la verdad... de los Phantom Thieves fuera enterrada en un montón de basura. ¡Hey, Heidi! Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida. Oh, pero no necesitas preocuparte. Ya me encargaré yo de ordenar esa basura. Hablando de lo cual, ya he encontrado algo de información que podría ser útil en nuestra escuela. Nuestra cruzada para mejorar vuestra popularidad puede empezar cerca de casa. Daré todo de mí. Mishima parece motivado. Venga, nuevo confidente, la arcana de la luna. Qué bonito, ¿no? Arcana de la luna. Pero ninguna habilidad, por lo que veo. Vale. Avanzando el confidente de Mishima, pues algo así. Mishima te dará, a partir de ahora te dará información de objetivos en momentos. Después de que hagas que un objetivo cambie de corazón, tenga un cambio de corazón, reúnete con Mishima para aumentar o profundizar la confianza entre vosotros dos. Te dará más información de nuevos objetivos. Vale, eso es importante. Quizás esté trabajando de más. Tío, estoy cansado. Creo que me voy a quedar dormido en el sitio si no estuviera hablando contigo. Debería marcharme a casa. Nos vemos. Vale, pues nada, él ya ha decidido cómo vamos a pasar el domingo, ¿era? Sí, domingo. No me importa si sales con Mishima. Solo asegúrate de que estudias, ¿vale? Eso me recuerda. El programa de compra por... Bueno, el programa de teletienda se emite hoy. ¿Quieres ir a comprobar la televisión? ¿La televisión? Ah, podríamos comprar, ¿no? No va a pasar nada por comprar. Calming Masks. Eso es un accesorio, ¿no? Por lo que veo. Es un ítem limitado y hoy es el único día que se vende. 1980 yens. ¿Qué? Ah, vale. Pensaba que decía que ya se había pasado. Así que dos máscaras calmantes o calming mask. ¿Eh? Solo son 1980 yens. ¿Crees que las comprarás? Hombre, sí, tengo dinero suficiente. Pueden ser útiles. Voy a pasar esta parte rápido porque simplemente haciendo la compra, bla 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 bla. Y que me la mandarán pronto.
Vale. Entonces, es por la noche. No sé si debería estudiar o hablar con... A ver, ¿cómo hace este tío? Oh, así que finalmente estás interesado en el... En hacer café. Si ayudas, entonces te enseñaré. Creo que puedo... Creo que mi vínculo con Shojiro puede... Puede profundizarse gracias al... Al Hierofant Persona Berith. Creo que mi vínculo con Shojiro crecerá pronto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ayudar al jefe? Ah, pues no sé. No sé si debería ayudarle o estudiar, porque me dijo Morgana que estudiase. Pero bueno, también puedo estudiar otro día. Y además, si me voy a preparar mejor café, prepararé un café que me cubrirá más SPs, entiendo. O podré hacer más cantidad, lo que sea, cualquier cosa me va bien. Venga, vamos a ayudarle. Entonces limpia, voy a terminar de preparar el curry. Ten cuidado que no se te pasen los días. Más calidad en los cafés. De acuerdo. El curry para hoy ya está terminado. ¿Cómo va? Estás mejorando en cuanto a recordar cómo manejar diferentes tipos de café. Entonces, hay tres factores que determinan el sabor de una taza de café. Green, heat and time. Ni idea. Heat sé que es calor. Ah, moler, vale. Green es el molido, ¿no? Cómo está molido el café, digamos. El molido, el calor y el tiempo. Primero de todo, el molido. Para los sifones que tenemos aquí, estamos apuntamos a un medio bien. No sé qué quiere decir exactamente. ¿Me estás escuchando? ¿Qué tipo de molido hace falta que utilices? Medium fine. De acuerdo, sigue con ese, sigue manteniendo el buen trabajo. No da muchos beneficios, teniendo en cuenta el trabajo que da, pero el dinero es el dinero. Pero no te perdonaré si le sirves a nuestros clientes un café basura. Recuerda eso. ¿Quién puede ser? ¿Sí? ¿Hola? ¿Cómo has conseguido este número? ¿Ahora? ¿Dónde? De acuerdo. Sorry. Lo siento, acaba de surgir algo. Podemos continuar con las lecciones en otro momento. ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Estás preocupado por mí? No es nada de lo que debas preocuparte. Simplemente limpia los platos mientras no estoy. Oh, y recuerda de cerrar el gas antes de cerrar la tienda. Es genial tener a alguien por aquí para ayudar en tiempos como estos. Resulta que eres un trabajador que trabajas mucho más duro de lo que pensé. Sigue así. Siento que mi vínculo con Shojiro está volviéndose más profundo. Ah, ha mejorado el arcana entonces. Toma. Genial. El arcana del Hierofant. Vale, me voy. No te comas toda la comida mientras estoy fuera. Wow, ¿qué pasa con esas gafas? ¿Vas a ir a esquiar o algo así? ¿Cedar? ¿Cedar es cerezo? Cedro. Vale.
He oído que el cedro está floreciendo más tarde de lo habitual. El tiempo climático... Parece hora del cambio climático, supongo que se refiere. Las alergias al polen... dan asco. No podría ir a las montañas ni aunque quisiera. Mis ojos y mi nariz empezarían a moquear como ríos. Eso suena fatal. Seems pretty rough. Es verdad. Las noticias dicen que la temporada de polen ha empezado más tarde de lo normal este año. Parece que los problemas por el polen acaban de empezar. La gente va a empezar a tener picor de ojos. Esto puede que afecte a Mementos en la misma manera en la que el clima lo hace. Vale, o sea que cambiará Mementos entonces por la temporada de polen. Interesante. Oh. Buenos días. ¿Qué pasa? La verdad, he estado teniendo esa sensación de que alguien me vigila. No puede ser. Oh, quizás pueda quitarme de encima este sentimiento infiltrándome en un palacio. Ah, no, por infiltrarme en un palacio era lo que tienes la sensación, vale. En el palacio siempre estábamos siendo cuidadosos de que no nos detectaran, ¿sabes? Así que tiene que ser mi imaginación, sí. ¿O no? He oído que Mr. Kamoshita ha sido despedido. Wow. Oh, hay alerta de polen. Lo pone arriba a la izquierda. Tiene lo que se merece. Ya, ahora tiene lo que se merece, ¿no? Me pregunto quién ha puesto esos posts. ¿Cuál es su problema? Trayendo vergüenza a la escuela de esa manera. Tu vida está bastante acabada si haces algo como eso. Ahí de fondo llorando, no sé por qué. ¿No creéis que la atmósfera en el colegio está algo diferente ahora? ¿Te refieres a Sin Kamoshita? Sí, nadie había hablado abiertamente de él hasta ahora. Sí, es cierto. Me encantaría que alguien nos dice las gracias o algo. De todas maneras, todo ha ido a mejor. Después de todo, Kamoshida ha sido castigado por sus crímenes. Eso es suficiente victoria para mí. Estoy de acuerdo. Me pregunto qué va a pasarle ahora. Quiero decir, ahora es un criminal famoso, ¿no? Va a tener que lidiar con ello, con el odio de la gente, para siempre. Ya, puede ser verdad, pero no tengo ninguna simpatía por él. Tiene lo que se merece. Ya te digo. Ahora que sabemos lo que pasa cuando cambias el corazón de alguien, escoged vuestro siguiente objetivo con cuidado, ¿de acuerdo? Tengo nueva información para ti. Lo he visto en el fansite, pero he oído sobre ello en la escuela también. De todas maneras, hay un chico en el colegio cuyo bullying ha ido demasiado lejos. Quiero ayudar a la víctima, pero eso es imposible para mí.
Me he adelantado y he posteado, lo he posteado en el foro de los Phantom Thieves. Ah, que los Phantom Thieves van a por él. Joder. Quiero decir, ya habéis cambiado el corazón de ese Stalker, así que esto debería ser un paseo, ¿no? El juego es un continuo aprendizaje con los tutoriales. Sí, sí, me gusta, porque Sekiro es igual, o sea, vas avanzando en el juego y vas descubriendo mecánicas nuevas todo el rato, todo el rato. Y está bien, porque hace que el juego no sea aburrido en ningún momento. No es como el típico juego que te dice al principio, mira, con la X saltas y con el cuadrado disparas. ¡Hala! Tira camino. Y te pasas así todo el juego. Esto es muy diferente. Pan comido. Eres increíble. El bully tiene el pelo de color marrón. Y... se le ve frecuentemente en el enfrente de la entrada del colegio. Y por lo que podría decir, su nombre es Daisuke Takanashi. Joder, qué información más concreta. Asegúrate de que nadie sabe que te he dicho yo el nombre. Okay. Oh. Vaya, vaya un momento más perfecto. Sé que es un caso pequeño, pero tenemos un nombre, así que deberíamos ser capaces de... deberíamos ser capaces de considerar un objetivo. Vámonos al escondite y discutámoslo. Vale, y he recibido una request. El ladrido y el mordisco del bully. Si estamos todos aquí, eso significa que quieres ir a Mementos, ¿verdad? ¿De qué estáis hablando? ¿No necesitamos estudiar para los exámenes? ¡Let's go! No te preocupes acerca de eso. Vamos a ignorar los detalles y simplemente vamos a ir a la carga. Eso es fácil de decir para ti, pero ni siquiera tenemos un objetivo. Eso ya no es un problema. Hemos recibido información proveniente de Mishima. Oh, perfecto. Entonces vamos a... vamos adelante. Harías lo que fuera con tal de evitar estudiar, ¿verdad? Una nueva categoría se ha desbloqueado en el escondite. Confirmar las requests de mementos. Comprueba tu información sobre un objetivo seleccionando ver requests en el escondite o presionando el botón triángulo para ver las requests desde el menú principal. Una vez que la información haya sido confirmada, puedes empezar seleccionando explorar mementos. Mementos puede ser explorado incluso sin un objetivo. Eso está bien, porque eso significa que puedo entrenar ahí mientras no tengo un palacio al que ir. Eso está muy bien. Pero el tiempo pasará como si estuvieras en una infiltración en palacio. Ten cuidado cuando te estés acercando a una fecha límite. ¿Y puedo acceder aquí? No puedo acceder al menú de... ¿de qué hace la gente? Bueno. Bueno, pensemos en lo que hicimos con Kamoshida. Hay algo vital que hicimos antes de robar su tesoro, ¿verdad? Venga, simplemente dínoslo. Oh, ¿quieres decir la calling card? O sea, la carta de aviso. Pero espera un momento. ¿Enviamos uno la última vez? El tesoro se materializa cuando cambiamos el subconsciente del objetivo con una carta de aviso. Esa es la regla cuando lidias con un palacio. Pero en Mementos parece que podemos ir a por el objetivo directamente. ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿No necesitamos una carta de aviso ni nada? Ya existe algo que hace ese rol. Afortunadamente para nosotros, Mishima puso un comentario en el foro diciendo que los Phantom Thieves vienen. Para un objetivo pequeño, eso es suficiente como carta de aviso. Ya solo eso pondrá algo de temor en ellos por un tiempo. Incluso Nakanohara debe haber visto el comentario de Mishima en el fansite. Y esa es la razón por la que el NAP
lo has cogido. ¿Podemos realmente dejar algo tan importante como eso a otra persona? Los deseos de las sombras de Mementos no son nada comparados con aquellas de los gobernantes de los palacios. Aún así, necesitamos estar de acuerdo unánimemente sobre el objetivo. No ignoraremos las reglas ni siquiera por objetivos pequeños. Vale, discutamos sobre la información que tenemos. Esta información trata de un arrogante bully de pelo castaño y es un estudiante en la Academia Sujin. Las cosas se han desmadrado un poco para ser solo bully. Está abusando y haciéndole blackmailing a niños. Es el objetivo perfecto. Vamos, encarguémonos de él. Eso. ¿Estás seguro de que no estás simplemente emocionado por ir a Mementos? Aún así, no deberíamos dejar a un chico como ese campar a sus anchas. Deberíamos ir. Así que sin objeciones, ¿verdad? Bien, estamos preparados para ir si estáis de acuerdo. Es una decisión unánime. Vale, todo lo que queda ahora es encargarnos del objetivo en Mementos. Ah, aquí pone la dificultad. Vale. Vale, pues iremos, ¿no? Objetivo, Daisuke Takanashi. Cambia el corazón del objetivo en Mementos. Vale. Por el momento, nuestra lista de... Nuestro contador de objetivos en Mementos es 1. Bien, vayamos. Vamos para allá. Vale, a ver si conseguimos un poco más de reputación con esto. Navegación por Mementos. Puedes hacer viaje rápido dentro de Mementos. Abre el mapa con el botón R1, selecciona Overview de Mementos y elige a dónde quieres ir. Esto solo puede hacerse en ciertas localizaciones, como la entrada de Mementos y las plataformas del tren. Joker. Ah, sí. Tengo algo para vosotros antes de que entremos. ¿Gojo? ¿Gojo M? Esos son los últimos que conseguí. A partir de ahora vais por vuestra cuenta, ¿de acuerdo? El objetivo está realmente aquí, ¿verdad? Definitivamente. Siento su presencia más profundamente que antes. Pero su presencia está aquí. De acuerdo, entonces. Vayamos a buscarlo. ¡Achú! ¡Achú! El poner está fuera de control hoy. Definitivamente tendrá un impacto en Mementos. ¿Qué quieres decir? Bueno, Mementos es afectado por las emociones del público. Bueno, de la gente. Espera, así que estás diciendo que el clima cambia los sentimientos de las personas y eso, a cambio, también cambia Mementos. No solo Mementos, también las sombras de dentro. El tipo de cambio dependerá de qué tipo de clima estemos hablando. Esto puede resultar ser útil. Mal clima. En días de mal clima como la lluvia, Mementos será más peligroso. Aún así, también es una oportunidad para conseguir ítems extra. Los refuerzos enemigos serán más comunes, pero algunas veces serán enemigos raros. O poco comunes. También los ítems que encuentres pueden ser de mayor valor. Y habrá un mayor número de cofres. Haz un buen uso de estas oportunidades. Hey. ¿Qué pasa cuando hay un montón de polen? No estoy seguro, pero el impacto en Mementos es determinado por cómo el público se siente. ¿Qué os ha parecido que han estado sintiendo otras personas?
Ahora que lo pienso, algunos de los chicos de mi clase tienen alergias horribles. Parece estarlo pasando muy mal. Aparentemente la medicina les hace sentir somnolientos. Ya veo, eso podría tener un efecto similar en mementos entonces. Polen. En días con mucho polen, en adición a los efectos normales del mal tiempo, las sombras en mementos algunas veces tendrán... estarán a veces durmiendo. Vale. Así que probablemente será más fácil de vencer a las sombras o ignorarlas por completo, ¿no? Vamos, encontrémoslo. Vamos a guardar. Qué interesante esto de los efectos alternativos. Adversos. Ah, vale, aquí tengo para entrar. Debería ir a la Velvet Room primero. Hace tiempo que no voy y quizás pueda craftear personas interesantes. Do you need something? Venga, para adentro. How goes the rehabilitation? The inmate needs our guidance. You change your mind? You'd like to read the compendium? Registrar persona. Quiero registrar todo lo que tengo, básicamente. Registrar todo. Sure? Sí. Vale. Primero registramos todas las personas que tenemos. Y ahora a ver si podemos fusionar algo. Vale, tenemos más huecos para personas nuevos. Eso está bien. Vale, ahora mismo las personas que tengo están bastante bien. Tenemos a Verith, que tiene una alta probabilidad de crítico. Nulifica daño por disparos. Y es fuerte contra fuego. Eso está bien. Y a nivel físico bastante fuerte. Tenemos a Silky, que hace bastante daño elemental y puede curar también. Aunque también es débil a fuego y electricidad, hay que tener cuidado con eso. Tenemos a Slime, que este persona, a ser posible, no me gustaría perderlo nunca, porque tiene fortaleza contra impactos físicos. A no ser que encontrase con otra persona que también tuviese esa característica, pero fuera de más nivel o lo que sea. Además tiene maldición. Luego tenemos a Koropoguru, que tiene viento, aunque también tengo viento en alguno otro, ¿no? No tenía viento. Ah, no. Es el único que tiene viento de los que tengo de momento. Yo es que tengo un problema con los aspectos de un personaje. Si no me gusta, va fuera directamente. Uy, el Bath. Ya, a mí me pasa también, ¿eh? Yo, por ejemplo, en Pokémon, si el Pokémon no es... No me gusta la apariencia del Pokémon, no... No puedo, no me entra por los ojos, no lo puedo tener en el equipo. Uy, el Bad. Vale, y tenemos también al Jack Frost, que tiene aquí electricidad y hielo. Ah, y esto niega la resistencia al hielo a todos los enemigos. Hostia, eso está guay. Pues es que ahora mismo no quiero apretar ninguno de los personajes que tengo, la verdad. Me parece que voy a tener que esperar a tener otros repetidos o lo que sea. Matador. ¿Matador? Solo puedo hacer hasta nivel 13, así que... Clotho. Linansight. Andras. ¿Quién coño es Andras? No terrible. Ah, not impressive. Beh. Copa tengo. Not terrible, but not impressive. Copa tengo. No. Creo que no me interesa de momento. Vale, los ataques físicos gastan HP y los de disparos también. Los que sean a distancia también hacen. Gastan eso. Y
Y Silky... Silky se está quedando muy atrás en nivel, tío. Muy atrás. Not terrible, but not impressive. Y es que buena en magia, tío. A ver si podemos subirla de nivel o algo. Vale, pues... quizás podemos invocar a alguna persona o algo. Read here. Arsen. Arsen a nivel 3. Sí, ahora lo invoco, tranquilo. No, solo lo registré. Claro, es que si tampoco sé lo que se puede hacer con ellos, tampoco... No, de momento si no sé qué hacer con ellos. Very well. These are the paths you have walked. Time for some rehab. Do you need something? You wish to perform. What path do you want? Ah, vale, pero esta lista, claro, solo es de los que tengo. Si no lo tengo encima, no puedo... Bueno, entonces no me interesa. Es que no sé lo que podría funcionar. Sí, me piro. De acuerdo, Joker, ¿qué quieres hacer? Empezar. Ah, vale, puedo ir directamente al final del área 2. Sí, pero también puedo ir desde la entrada. Como es un camino cortito, la primera parte, e intentar entrenar. A ver si hay enemigos que valgan la pena o algo. Y también puedo hacerlo directamente desde aquí, luego ir hacia atrás. Es que podría hacer las dos cosas. Nos vamos directamente al área 2. Aquí es donde vinimos la última vez, ¿no? Sí, y tal y como esperaba, el camino sigue abierto. De acuerdo, echemos un vistazo. De acuerdo, no sabemos qué podemos esperar a partir de aquí, así que será mejor que vigilemos nuestras espaldas. La precaución está bien, pero no nos quedemos en un área demasiado tiempo, ¿de acuerdo? Ay, Dios. En momentos hay una cierta sombra que es mucho más fuerte que el resto. No tendríamos ninguna oportunidad contra ella. ¿Qué? ¿Estás de coña? Tendrías que haber dicho eso desde el principio. The Reaper. Ay, Dios mío, de mi santa vida. ¿Pero que no van a parar con las mecánicas nuevas o qué? Si pasas demasiado tiempo en un área de mementos, una sombra aterradora llamada el Reaper puede aparecer. Ay, Dios santo de mi santa vida, qué puta cojones. El Reaper es extremadamente poderoso. Entrar en una batalla contra él no os aconseja. Si oyes el sonido de cadenas, deja el área automáticamente, o sea, inmediatamente. Ay, Dios mío. Joder, qué cojones, ¿no? Hay que ir rapidito, entonces. Es bastante difícil conducir por los raíles. You can do it, Mona.
No están hechas para coches, después de todo. Puedes hacerlo, mona. Están durmiendo muchos enemigos. ¿Qué es esto? Esto es débil a fuego, ¿no? O sea, es un papel, no me jodas. Tiene que ser débil a fuego. Madre mía, esto se convierte en un Resident. Sí, sí, totalmente, No sé ni siquiera si molestarme en hacer... en hacer otra cosa que no sea fuego. Vamos a probar con fuego, Era de esperar, era de esperar. Dale caña, Carmen. Vale, tiempo de negociación. A este no lo tengo, así que quizás estaría guay. Préstame tu poder. Hablemos. Tengo que saber si eres un humano raro o no. Ah, sí. Quería preguntarle, señor. En caso de que sepa por qué. Me parece aburrido. Así que... ¿cómo es que los mayores... A los mayores les gusta Kissy Facing? ¿Qué coño es Kissy Facing? ¿Besarse en la frente? ¿Por qué? ¿Por qué le gusta Making Out? No sé qué coño es. Beso en la cara o en la frente, sí, algo así. Beso esquimal. Las posibilidades son: ¿cómo podría saberlo? No te lo puedo decir. Y pregúntale a tus padres. Venga, chicos, ¿qué opináis? ¿Qué podría ser? Os dejo escoger a vosotros. Soy muy fan de que se lo digas a los papis. Ey, papá, ¿cómo se besa? Venga, va. Ah, eso parece que le ha gustado. No lo sé, solo la gente guapa... Se dan besos en la cara en televisión. Y mi padre y mi madre son feos. Ah, tío, se me ha olvidado comer mi aperitivo hoy. Señor, ¿me podría dar un aperitivo sabroso para comer? A mí no me preguntes. no comas entre comidas. No comas entre comidas importantes del día, si quiere decir esto. ¿Más tarde o no? ¿Qué opináis, chicos? A mí el no comas entre comidas, esto... No piques, perdón, no piques entre comidas, esa sería la traducción. No piques entre comidas. Yo veo esta. ¿Vosotros cuál veis? No piques entre comidas, venga, va. Ah, vale, parece que ha colado. ¿Qué? Bueno, no es todo el rato. Si no es todo el rato está bien, ¿no? Vale, parece que lo hemos convencido. Sí. ¡Es un Kodama! ¡Cocha! Ha sido lo tonto. Sí, es que parece que le gustan esas respuestas. Son como niños, los Kodamas son espíritus de niños que han muerto en el bosque o algo así, creo, originalmente. ¡Pillé! Oh, slimes. Viento, ¿no? Viento y fuego. Ay, también tenía... Vamos a pasarle a Joker.
A ver si podemos subir de nivel a... Ah, hostia, no, Silky no tiene viento, ¿verdad? ¿Quién tenía viento? Korpukuru. Korpukuru. Me encanta como lo dice. Venga. Oh, refuerzos enemigos. Vale, estos que son bicornios. Vale, son débiles a electricidad. Y además son niveles muy bajos. Vale, Pixie tampoco la tengo. Podría intentar capturar alguno de estos espíritus. Personas, perdón. Y esta, electricidad. Vale. Lo voy a destrozar de una manera bestísima con esto. Me lo imaginaba. Ah. Es igual, me lo voy a cargar porque es que si no... Y a esta la vamos a pillar solo por si quizás sea útil para alguna fusión, nada más. Y como ya me he cargado los otros dos, me darán toda la experiencia, así que... Dame tu poder. ¿Podemos hablar? No hay necesidad de hablar. Venga, para adentro. Vámonos, colega. Vale, not bad. Hay otro enemigo, ¿dónde está? Estoy acojonadísimo por lo del Reaper, tío. Oh, una plataforma. Vale, si me bajo, no cuenta como que he pasado demasiado tiempo con, por aquí, ¿no? No puedo guardar igualmente por aquí. Vale, ya sabemos dónde está la plataforma entonces. No hay oscuridad que mis ojos no puedan iluminar. Admito que son útiles, pero ¿cómo se encienden? Oh. Ah, vale, ya he dado la vuelta. Pues entonces toca pirarse. Este viajecito me está dando sueño. Ah, se ha cortado la conversación. Pues para abajo que vamos. ¿Sabéis? La seguridad de este palacio no parece cambiar, aunque los enemigos te vean. Mementos es diferente. Mientras los otros palacios existen por culpa de una sola persona, este es público. Desde esa perspectiva, haría falta más que unos pocos intrusos para hacer mella en el nivel de seguridad. Tendríais que hacer algo tan malo que el público entero te viese como un enemigo. Así que... Tened cuidado, ¿vale, Skull? ¡cállate! Puedo sentir a nuestro objetivo en algún lugar en esta área. Busquemos por este piso. Focus. Salida.
¡Puma! Estos eran débiles a electricidad. Es que lo voy a reventar, tío. Podría intentar hacer Lucky Punch, pero no sé. No, no ha colado. ¿Quién tiene electricidad? Jack Frosto. No sé cómo voy de huecos. He capturado dos personas. Me queda un hueco todavía. O sea que podría pillarlo a este también. No sé si hablar con ellos, una vez que te dan la opción de no hablar, sirve para algo extra o es simplemente por perder el tiempo. Aunque no sé para qué querría volver a perder el tiempo hablando si no es necesario. Mira qué poquito de experiencia. Oh, vale, parece que es por aquí. Dan basura, son muy mierdosillos. Oro fino. Oh, otra plataforma. No me dejarán bajar, supongo, ¿no? Ah, hostia, sí que me dejan. De momento vamos a subir mejor, porque no he contado con que me dejarían avanzar. Siento que nuestro objetivo está en algún lugar de esta área. Vale. ¿Se ha borrado el mapa? No. Ah, claro, cada vez que entro en un piso se cambia el layout. Madre mía, mona. Joder. Es que son cuatro, Cágate. Vale, no está mal la experiencia. Pues no sabía que se borraba el mapa, o sea que cambiaba el layout, pero también cuando entrabas. Oh, Dios. Eso estaría bien que lo hiciera la señorita del fuego. Who's next?
Esa señorita. A ver si los mato con este ataque. Oh, no. Oh, shit. No tendría que haberle dado tan flojo. What? A ver. Si ataco a este, lo mataré de un golpe. Pero quedan dos más. No, shit. Madre mía, me van a reventar. Me van a reventar muchísimo. Tengo que hacer algo con Joker, si no. Dale caña, Sirki. Y este tío es la de disparos, vale. Vale, ahora sí que acabamos con los Kodama, segurísimo. Vale. Ahora sí. Joder. Esta batalla ha costado, ¿eh? Okay. That was so easy, I'm yawning. Training Whip. Eso es un ítem para Panzer, ¿no? Ah, es mejor. Baja la puntería, pero es ligeramente mejor. Un látigo de entrenamiento. Vamos a ponérselo. A 10 HP. Ryuji tiene más 2 de strength. Hiro tiene más 10 de SP. Ah, ya están bien así. Debería ir a por el objetivo ya, porque... O sea, yo pensaba que el layout cambiaba cada vez que entrabas y salías de mementos, no cada vez que cambiabas de piso en mementos. Eso no tiene sentido, tío. Puedo sentir el objetivo por aquí. ¿Quieres entrar? Sí. Así que esa es la sombra de Takanashi, ¿no? El bullying de este tío es realmente malo. Por lo que he podido oír, es más que nada blackmailing, o sea, amenazas por mail, básicamente. Robarle dinero a la gente, ese tipo de cosas. Si no lo hacemos que tenga un cambio de corazón, su bullying podría ser incluso peor. Vaya, vamos. No es mi culpa, es la de ellos por no protegerse a sí mismos. What was that?
Esa no es ninguna razón válida. ¿Cómo puede ser su culpa si ni siquiera le das una oportunidad, eh? Eres lo más bajo de lo bajo. Hacerle bullying a la gente más débil que tú, sabiendo que no pueden luchar. ¿Qué demonios? Vosotros me estáis atacando en grupo también. ¿Los Phantom Thieves sois algún tipo de banda? Protectores de la justicia, mi culo. No actuéis con esa altanería y poderío cuando no sabéis nada. Hostia, un Jack Frost. Tú eres el que no sabe nada. Acabemos con él. Ya os lo he dicho, no he hecho nada malo. Escuchadme, demonios. Pues, si es hielo será fuego, ¿no? ¡Oh! ¿Qué me acaba de hacer? ¡Oh! ¡No te vi la fuego! Vale, ahora sí que me acabo de quedar a cuadros. Tío, yo tengo un Jack Frost. Tendrían que salirme las debilidades, pero ahora no puedo mirarlas porque Joker está incapacitado. ¡Cago en Dios! Este vila. Pero si este vila fuego. Lo he atacado con fuego, no le ha pasado nada. What the fuck, tío. Pues no sé. No sé. El estado en el que estoy, no sé qué implica. Calm down. Next up. No sé. Persona! A ver, ¿qué tenemos por aquí? Eléctrico no es. Tenemos algún persona que sea fuerte contra el hielo. Bueno, Jack Frost nulifica hielo. Dios, 15 CP me quita esto. Oh, no puedo hacer habilidades, mierda. Joder, no hace críticos ni para atrás esto. Venga, y tú se haces crítico, ¿no? ¿Pero qué cojones? Si es que no tiene ningún efecto nada de lo que hago. ¿Cómo que no? Si yo tengo shock. ¿No? Ah, no, no es shock. A ver, ¿dónde era para recuperar? Para resucitar. Revival. No puedo usar objetos tampoco. Venga. Joker, hey, answer me. Me acabo de quedar flipando. O sea, es un puto Jack Frost y no tiene las
no tiene las debilidades que tiene el Jack Frost original. Y encima hace un daño de la puta hostia. ¿Y por qué empiezas atacando tú? Joder. No puedo hacer nada, tío. No sé qué hacer. Tengo que matarlo. Tengo que matarlo a golpazos, básicamente. A ver, algo que me cure lo que tengo encima, que es que no sé ni lo que es. The Spire. Es The Spire, creo, ¿no? No puedo usar el ítem yo. Tengo que mantener el ataque bajo. A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Es que tampoco es débil a esto, tío. Ah, vale, me he curado. Oh, le he hecho un ataque crítico, menos mal. Vale, con este no servía hablar, así que mejor darle va al pelo. Pero what the fuck, tío. Flipo en colores, tío, flipo en colores. Es que encima apunta Joker y se acaba el juego instantáneamente. Joder, la puta hostia, tío. Y ahora por la cara empiezo yo primero. A ver, ¿qué me faltaba por probar? Hielo y maldición, creo. Es que no lo hago crítico ni para atrás, tío. A ver. Using this. Persona. Hielo no va a hacer ni de coña, tío. Vamos a probar maldición. Nada. Pero al menos con esto me aseguraré de que Joker no muera. Buena, muy buena. A ver, ¿quién hacía más daño? Miss.
¿Alguien a quien curar? Oh, crítico. Crítico, pero no se incapacita. ¿Qué cojones? ¿Qué me acaba de hacer? ¿Stomach Glow? Ah, tengo hambre ahora. Buenas, Sansical, bienvenido. Mierda, ahora tengo hambre. Falla todo, tío. Joder, tío. Sí que está jodido, sí, es un puto Jack Frost. Es un puto Jack Frost. Y es peor que el boss al que me enfrenté antes, tío. Mierda. No, tío. Oh, menos mal. ¿Me dejará ver qué personas puedes fusionar? Así te digo si alguno vale la pena. Sí, cuando llegue la Velvet Room te enseño. Vale, vamos a bajar el ataque otra vez. Dale caña, cool. Toma, crítico, sí señor, sí señor. Venga, queda poquito. Tengo que acabarlo en este turno. Me la juego muchísimo. Oh, sí, menos mal. Level up. It's a step forward. Check out this new skill. Oh, adversary soul. ¿Qué es esto? Incrementa la capacidad de hacer críticos cuando estás rodeado. Bueno, no es que me sea muy útil, no me suelo ver rodeado muchas veces, la verdad. Normalmente las veces en las que me veo rodeado, normalmente muero, sin remedio. En esta dificultad es que... Así que esto no va a ser muy útil, pero bueno. Pero si no lo hago, me van a hacer daño. No quiero que la gente me quite el dinero, no me quite el dinero nunca más. ¿De qué estás hablando? Si no lo hago yo, yo seré el que reciba el bully. No puedo soportarlo, simplemente no puedo. Oh, ya lo entiendo. Así que hay incluso un bully aún mayor mangoneando a este chico, que es el que está detrás de todo esto. ¿No dijiste antes que era culpa de la gente no poder protegerse a sí mismos? Eso es, por favor, ayudadme. A ver, mi pensamiento, si alguien tiene un cambio de corazón y realmente siente lo que ha hecho, no hay ninguna razón para marcarlo de por vida. Hay que ayudar a la gente también. Gracias, oh, gracias. Maravilloso Phantom Thieves. Este tío...
Fickle Fellow. Ah, que sí que es voluble, ¿no? Cuento con vosotros. Lo habéis prometido, chicos. De acuerdo, pero será mejor que te disculpes con esa gente a la que has hecho bully. Genial, tenemos un tesoro. Proteína. Vaya tesoro. Bien, nos hemos encargado de ello. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Continuamos explorando? Sí. A ver, deberíamos aprovechar y ganar toda la experiencia posible hasta que se me agoten los recursos, como siempre. Aunque estoy un poco hecho mierda. Debería intentar... Eso. Joder, chorrocientos slimes, tío. Ojalá tener un Magaru. Si tienes necesidad, siempre puedes bajar la dificultad. De momento, quiero intentar que no. Porque ya sabes cómo va la cosa en los juegos de hoy en día, Adri. Dificultad normal es ultra mega fácil, en plan de... ¡Ja! ¡Nadie puede conmigo! Y dificultad difícil es dificultad... Bueno, a veces en algunos juegos es dificultad insufrible y en otras es dificultad normal. En este juego te obliga a ir con estrategia. Si vas con estrategia no tienes por qué pasarlo mal. Voy a intentar bajar un piso. Aunque no sé si los enemigos serán muy fuertes para mí. Lo único que cambia es el daño que le haces a los jefes. A lo mejor le haces 10 puntos más de daño. ¿Te refieres a bajar la dificultad o subiéndola? Ah, bajar la dificultad. Le hago más daño a los bosses, ligeramente, pero ellos no me hacen a mí tanto daño. ¿O me sigue haciendo el mismo daño? En normal le quitas poco menos de 10. Ah. Ah. Es débil, tío. Va a proporcionar el daño. Vale. ¿Piggyback demo? Esto no los tengo, ¿no? No, no sé ni siquiera que son débiles. Nada de viento. Electricidad. Vale. ¡Qué feo, Dios mío! Sí, sí que son feos, sí. Vale, hablemos con ellos, a ver. Era nivel 8, ¿no? Pues dame tu poder. A ver, ¿sabes que solo soy un niño pequeño, verdad? Se supone que deberías de ser blando con los niños. ¿Eres idiota? ¿Vas al colegio? ¿Vas al colegio y consigues notas de estúpido? I'm smart, yo soy listo. Suena bastante estúpido, la verdad. Mis notas están bien. Son bastante simplón. Y cállate. Yo le diría que cállate. Para que respete. No sé qué opináis vosotros.
Le decimos shut up. Que se calle. Vamos a probar. Vale, parece que sí. ¿Por qué me gritas? He usado mi voz interna. Oh, tío, estoy cansado. Estoy cansado de ser un niño. ¿No te sentías de esa manera cuando eras un crío también? Sí. Realmente no. Y quiero ser un niño para siempre. Aquí no lo tengo tan claro, ¿Qué opináis vosotros? Uf, ya está complicado, Voy a decirle que no realmente. Ah, esto no lo ha molado. Oh, quizás era simplemente diferente de todo el resto de niños. No me gusta, voy a luchar contra ti de nuevo. Mierda. No, tío. Y yo nunca hago crítico, tío, es ridículo. Estaría bien cargarse al otro antes de... Bah, pero no puedo. A ver, puedo pasar a Joker y hacerles ataques eléctricos también. No, no puedo. Entre la 1 y la 3, no sé. Piensa que tiene la mente de un niño. Ya, claro. Vamos a jugar a un juego. Adivina qué voy a comer. Cállate. He oído que los niños humanos lloran cuando tienen que ir al doctor y que les pongan vacunas. ¿Asusta que te pongan una vacuna? ¿Le hace llorar, señor? Lo resisto. Mentiroso. La verdad es que quieres llorar, ¿verdad? Lo sabía, eres un llorica. Vale. Parece que eso lo ha colado. Tengo que quitarme algo de encima. Nos quitamos a Pixie, que es la más mierdosa de todas. Bueno, no sé si Sansical quiere ver lo que tengo por aquí. No sé si así a simple vista puede ver lo que tengo. O sea, si vale la pena fusionar algo, pero bueno. Creo que lo que más vale la pena es quitarse a Pixie de encima. Que la conseguí antes, mira, por amasar personas más que nada. Porque es que no... Voy a quitar a Pixie. Vale, me quito a Pixie. You've got a new mask, Joker. Madre mía, vaya mierda de experiencia. Okay. Doing this. I've been sleeping through basically all my classes. Tiene sueño. Dice que desde que empezamos a hacer esto me he estado durmiendo en todas las clases. Persona, huh? I wonder if I'm used.
Shadow, what do you want to do to me? Oh, mierda, Kodamas. A ver, porque los Kodamas son bastante resistentes. No, oh, crítico, sí, señor. ¿Quién tenía viento? No, o sea, fuego. Panther. Seré capaz de acabar con uno, lo sumo. Madre mía. Ah, pues no, con los cuatro. Brutal. Ah, esto ya está mejor. Esto ya, esto sí que me gusta más. Madre mía. Buah, esto te da una mierda de experiencia, pero mierdísima, ¿eh? Si es que son enemigos súper débiles. Oh, la plataforma. ¿Dónde he visto este cofre? ¿Otro látigo de entrenamiento? Work and study. My life's actually fulfilling now. I guess this is what it feels like to be a winner. Vale. Ya está toda la área explorada. Podría seguir bajando. Aunque voy a tener que empezar a tener cuidado con los enemigos. Es peligroso porque aquí no puedo... No puedo grabar. Así que tengo que tener mucho cuidado. Ah, rest area. Ah, esas son... Son personas, ¿no? No. Bueno, diría que son más bien sombras. ¿Qué hacen sombras aquí? No, no es como si fueran a pillar un tren o... Sí, parece que sí que van a pillar un tren, sí. ¿Se ha parado? Oh, se han subido. ¿A dónde va eso? Si tuviera que adivinarlo, diría que a la parte más profunda de Mementos. ¿Qué? Este lugar de verdad que no tiene ningún sentido. Hey. Además, ¿qué hay en la plataforma? Is this... ¿Esto es una sala de espera? No esperaba encontrarme aún aquí. Parece que seremos que podremos utilizarla para tomar un descanso. Asegúrate de utilizarla bien, Joker. Oh, qué bien, podremos guardar. Pero de verdad, ¿qué pasa con este sitio? ¿Las sombras no nos van a atacar aquí? Parece que esta zona está... Está algo separada de las otras. Sala de espera. Ocasionalmente te encontrarás sala de espera en Mementos.
como la, son como las salas seguras. Puedes hacer quick travel y guardar tu juego, tu partida. Consulta. También se puede dialogar. Vale, echemos un vistazo a nuestra situación. ¿Cómo está todo el mundo? Oh, disculpad, me siento bastante cansada ahora mismo. Parece que Anne está un poco baja de energías. Hablemos de Mementos. Esas sombras están cogiendo el tren hacia lo más profundo de Mementos, ¿verdad? ¿No nos haría la vida mucho más fácil si simplemente nos hubiésemos también nosotros? Aunque pudiéramos, no sabemos qué es lo que nos espera, no, lo que nos espera allá abajo. Al menos presupongo que hay sombras poderosas en las profundidades. Para ser francos, sería un suicidio. Entonces... ¿entonces no podría simplemente salir conduciendo por los raíles de Mementos como hacemos normalmente? Aunque me avergüence reconocerlo, no soy capaz de correr a esa velocidad. Y sería inobe si nos encontrásemos algún tren de frente. Suena a que sería mejor explorar por métodos normales. Tío, yo que pensaba que tenía, que había tenido una buena idea por una vez. What are your thoughts? Vale. Let's go. Let's do it. Pobrecillo, cool. Vale, pues ahora que hemos salvado podemos seguir bajando un poquito, a ver si encontramos alguna cosa más interesante. Si no, pues nada. Siempre podemos recargar la partida. Ahora ya podemos estar un poco más tranquilos, al menos. Madre mía, tengo una cantidad de pasta brutal. Si alguien se enterase de la cantidad de pasta que tengo, sin trabajar ni nada, me preguntarían: oye, ¿pero cómo cojones consigues ese dinero? ¿Y dónde lo saca? Porque estoy en un mundo especie de onírico, se supone. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy robándole a la gente en realidad? Vuelve a la Velvet. Ah, es verdad, que de aquí puedo hacer quick travel. A lo mejor son los ahorros secretos. Vale, pues esto básicamente es lo que tengo. Tenemos un ovarillón, que lo capturé antes. Un kelpie, que también lo capturé antes. Un slime, que no quiero deshacerme de él. Silky, tampoco quiero deshacerme de ella. Kropukuru, que me da un poco igual, aunque es la única persona que tiene viento ahora mismo, sin contar Kelpie. Jack Frost, que tiene hielo y electricidad. Berith, que tiene un ataque crítico bastante potente. Ah, y el Kodama tiene un ataque psíquico, por lo que veo. Da la fusionar por resultados, vale. Let us begin the search. Se puede filtrar puedo ordenar por niveles. Vale, eso me vale. Me vale porque solo puedo fusionar hasta 13, hasta 14, básicamente. Matador. High Pixie. You can't handle this. What? Matador es muy bueno.
¿Ah, sí, en serio? ¿Pero qué cojones? ¿Es un torero? ¿Es un torero esqueleto? Ah, y es psíquico por lo que veo. Y puedo hacerlo de dos maneras. Hostia, necesito liquidar a Jack Frost. Ah, qué putada, tío. Kushimi Town. Madre mía, qué feo que es. Coño. Para el principio es muy bueno. ¿Y esto qué es, tío? Baja probabilidad de maldición. De insta-kill de maldición a un enemigo. Joder. Puedes comprar a Jack Frost otra vez. Tienes razón. Ya lo tengo registrado con las habilidades especiales. Tienes toda la razón. No lo perdería. Ni a él ni a sus habilidades heredadas. Tienes toda la razón. Not terrible, but not impressive. Apsaras. Muy bonita, pero... Eso sí, tiene más magia que Silky, por eso. Aunque es hielo también. Me da gracia porque Silky se va quedando muy atrás y me gusta, pero claro, ¿qué voy a hacer con ella? Not terrible, but not impressive. Cuando dice not terrible but not impressive es que tampoco es la gran cosa, ¿no? Not terrible, but not impressive. Qué cosa más rara. You okay with this? Not terrible, but not impressive. You okay with this? You okay with this? Not terrible, but not impressive. Dale para atrás, ahora voy. I see. A strong persona indeed. Let us begin this. ¿Te refieres a la lista? No puedo hacer nada, ¿no? Realmente interesante. Kushimitama solo y no parece tampoco gran cosa. A strong persona indeed. Yo no le veo lo fuerte, pero vale. Esto me recupera HP en cada turno. Bueno. Para lo que voy a tenerlo equipado. You okay with this? Not terrible, but not impressive. Pero a fusionar los level bajos primero. Now choose. Por ejemplo, que el pillo varillón. Que me dan a Mokoi. You okay with this? A ver, puedo fusionar. Estos tres no me importa perder a ninguno de los tres. Kodama, Varillón y Kelpie. Mira, de hecho si fusiona Kodama y a Varillón me sale un Jack Frost. ¿Y puedo llevar dos Jack Frost en el equipo? Y luego también puedo fusionar a Varillón y Kelpie que me da Mokoi. Es el asqueroso este. A ver, podría fusionar Kodama y Kelpie, quizás. Kodama tiene viento. Y Silky, tío. Guardo a Varillón para matador. Ah, verdad, vale. Fusiono entonces a Kodama con Kelpie. Y hago un Moraki de estos. Vale, es bastante bueno en magia. Fuerza no mucho. Agilidad también bastante bueno. Podría hacer esto. Fusiono a Kelpie y a Kodama. ¿Cómo lo ves, Ansikar? ¿Qué te parece eso? ¿Y Ice Wall qué hacía? Ah, añade resistencia a hielo a un aliado. Vale. Por probar no pasa nada. Vale.
select the skills you'd like to inherit. Y le puedo hacer heredar. Viento, quizás. Así tiene maldición y viento. ¿Es eso o esto que decrementa la defensa de un enemigo? No sé si tengo alguna otra persona con Racunda. Son dos inútiles por un inútil con insta-kill para mí, así que está bien. Eso suena interesante. No sé si ponerle Garu o Racunda. Porque Garu tengo a Koropukuru, me parece que tenía viento también. Pero Racunda me parece que no tengo a nadie. Salvo el que estoy fusionando ahora, claro, que es un inútil. Así que no sé. ¿Alguna sugerencia? Quizás Racunda pueda estar bien. Bajar la defensa, por lo que estoy viendo en este modo, es bastante... O sea, te da ventaja, porque tienes que actuar con mucha cautela. Venga, voy a ponerle Racunda. Está por culo. It will receive a fraction of power. Racunda, venga. My, my. Tarde. Demasiado tarde, sí. Es que Garu ya lo tengo con otra persona igualmente. De todas maneras ni lo va a usar. Al cebollín. Soy un Moraki, seré tu máscara, señor. Estaré contigo incluso aunque te mueras. Joder. Contempla, el confidente de la luna está despertando el verdadero poder de tu persona. All right. Madre mía, es horrendo. Ah, y encima ha pillado a Agi, vale. Y luego podrá confundir. Vale, pues ok. Pues ok. Oye, una pregunta. No sé si lo sabéis. ¿Lo del insta-kill por maldición? Ah, y además nulifica maldición. Eso está bien. Eso está muy bien. ¿Lo del insta-kill por maldición es a los enemigos que son débiles a maldición o a cualquier enemigo? No sé muy bien cómo va lo de los insta-kill. Y los Moraki se pueden... Wow. Interesante persona. Bastante interesante persona. Este tiene insta-kill de luz. A todos, vale. Pero la probabilidad es baja. Ok. Apsaras. Vale, esta es la de antes. Fuerte contra hielo y débil contra eléctrico. Vale, pues de momento creo que ya estamos, ¿no? Aunque a los que tienen debilidad, creo que el insta-kill es más probable. Ah, eso es interesante. Pues creo que ya estamos. No slacking off. I have something. Vale. Lo conseguimos. Te dejaré decidir lo que hacemos a continuación, Joker. A continuación guardamos la partida. Eso para empezar. Esta zona está llena de sombras también. Sé cuidadosos. E incluso yo puedo ver eso. Simplemente fijaos en el sitio.
Pues de momento siguen siendo más débiles que yo, no me jodas, tío. Hielo. Pues necesito hielo. O no. También es posible que no necesite hielo. Hala, a pastar. Vaya mierda de experiencia. Casi que por esa experiencia podría haberle pedido dinero. Por si sabes, ¿te ha dado tiempo de canjear las keys? No, intentaré acordarme de hacerlo ahora, he ido de culo todo el día al final. Mi Click y su furgoneta del Inspector Gadget. Buenas, Denis, ¿qué tal? ¿Cómo va tu fin de, tío? Lucky Punch. ¿Qué le hago? Mierda. Es resistente a fuego, así que tampoco me vale de nada. Pues yo qué sé, tío. ¿Este era entonces? Hielo, vale. Claro, Jack Frost también lo tengo ya como magia, tío. Mabufu, puedo hacer Mabufu. Pero son 10 SP. No, no vale la pena. Al final, ¿viste lo del SSP? También tengo que mirarlo. Joder, se me olvida, chicos. Sorry. Es que voy a tope. A ver si luego cenando puedo ver un poco sobre el tema. Intentaré echarle un vistazo. ¿Estabas en el servidor de Discord, Sanchical? Porque si estás por ahí, si me dejas un mensajito por ahí, lo recordaré segurísimo. Ah, precioso, te presento a mi amiga Gris, Gunapurna para los amigos virtuales. ¡Ey! ¡Hola, Gunapurna! ¿Qué tal? ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Okay. Me suena un montón tu nombre, Gunapurna. Ah, ¿por qué me suena tu nombre? ¿Puede ser que haya estado en tu directo alguna vez? No, espera, tengo que... Ahora me he quedado rayado. Dame un segundo. Que lo voy a mirar. ¿Qué tipo de contenido hacías, Gunapurna? No creo, no he hecho ninguno nunca. Ah, ¿no has hecho directo entonces? Hostia, pues me sonaba mucho tu nombre. Debe ser que te he visto por algún otro directo, quizás, mientras charlaba o lo que sea. Debe ser eso entonces. Pues nada, bienvenida seas. Espero que te guste el contenido. Estamos jugando Persona 5. Eso sí, vale, pues seguramente habrá sido eso. Estamos jugando Persona 5, que es un juego de rol ambientado en Japón, con espíritus raros que vas invocando. Básicamente ese sería un buen resumen. Y los protagonistas se dedican a robar el corazón de las personas para hacerlos cambiar. No. A mí también me suena. ¡Sucubusillos! No, no tengo blessing, lo siento. Pero sí que tengo pistolas. Acabar con ellos. Ahí está, sí señor.
Okay. Shadow defeated. That was easy, huh? Por cierto, chicos, ahora que estáis unos cuantos aquí, pausa, un segundo, que quiero hacer una cosa, ¿vale? Ahora que estáis por aquí, hoy he estado hablando. Pausa. Ah, no tengo la sesión inicial. Ah, no jodas, tío. Pues abro Chrome, me da igual. A no ser que se me haya caducado la sesión en Chrome también. No, ahí que la tengo iniciada. Vale, dame un segundo. ¿Dónde era esto? Vale, tenía que ir a la configuración del canal. Dame un minutito, que estoy haciendo una cosita. Y ahora os lo explico. Ahora os lo explico. Personas, canales. Funciones, aquí era. Vale. Pues eso, chicos, hoy he tomado la decisión de, como Adri está siempre en el canal, está siempre aquí fijo, en casi todos los directos, siempre está dándome consejos, controlando a las masas, dando información a la gente que pregunta, participando un montonazo aquí en Discord y en todos lados. Entonces, hoy tomé la decisión de que me encantaría que Adri fuera moderador de Click and Slash, porque es un tío que me cae súper bien. Tenemos contacto desde hace mucho tiempo, estamos ahí a full codo con codo. Y hoy se lo comenté y me dijo que le parecía genial la idea. Así que voy a proceder justo a... ¿No puedo hacer moderador? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que me sobran moderadores? ¿O no puede ser Vivi moderador? Espérate un segundo. ¿Es posible que no pueda ser Vivi moderador a la vez? Ah, no puede ser... Vale, pues ahora eres moderador. Te quito el VIP. Ya no te sirve de nada. Así que es igual. No sabía eso. Pues nada. Ah, pero no lo es ya. Lo es de otros canales. Ya sabes de qué va. Sí, no lo era aún. Es porque tengo el VIP. Exactamente. Vale, pues ya está. Pues nada, Adri, yo te nombro oficialmente caballero de la Pointer Sword. Bienvenido al grupo de moderadores. Luego te doy permisos en... Bueno, de hecho te lo voy a dar ya. También en Discord. Adrián, roles mod. Vale. Ya eres mod. A partir de ahora puedes entrar también en la armería de los mods del servidor de Discord. Ahí hablamos con los moderadores y tal para organizar el canal. Y bueno, pues eso, a partir de ahora todas tus decisiones pues tendrán mucho más peso del que ya tenía mucho en el canal. Muchas gracias, tío. De verdad, de corazón. Voy a cerrar esto para que no me pete la memoria. Prometo ser fiel a mi líder supremo. Felicidades, que el cargo te honre y no te corrompa. Oh, ¿en serio he encontrado la plataforma ya? Yo me pregunto, ¿cuándo llega el momento en el que me empiezo a encontrar sombras super mega ultra fuertes y tengo que dejarte bajar? Porque de momento... Que quiero hacerle cosquillas. Oh, cofrecito. Tú que no me imagino, pues ya de lo que soy ya. Grimmy Gear, joder, más ropa para lavar. Sala con múltiples cofres. Más mierda para lavar. Oh, una tubería pesada. Eso es para... Cool. Yuji. Oh, baja muchísimo la precisión. Muchísimo. Pero sube bastante el ataque. Así que... You got a problem with my swanky interior?
Básicamente Ryuji acaba de decir que todo este... El rebotar de las vías le está fastidiando el trasero. Ey, la siguiente área tiene una sensación diferente. ¿Qué puede significar? Puf. It's somewhere. Significa que miedito. I can feel it. I can feel it. Focus. Cobre fino. I can feel it. Ah, por aquí. Madre mía. Focus. There's a treasure chest. Y un bicho dormido. Es que son todos más débiles, tío. Ah, son todos débiles a Wildfire, pues. No acabé con esta. Madre mía, el Andra se rinde ante mí. Espera, salva mi vida. Venga, hablemos. Bueno, como tengo un hueco lo puedo llevar conmigo. De momento. De momento y mientras no tengas nada mejor que meter en ese hueco. Vale, no te acostumbres porque no me pareces un persona muy útil, que se diga. Estoy en deuda por salvar mi vida. Vámonos, peñíscola. Nice work, team. Okay. Oro fino. Madre mía, me voy a hacer rico, pero asquerosamente rico. Vale, esta zona ya está. Oh my god. The first move is ours. Use electric moves. Those are its weakness. Movimientos eléctricos. Go down. Looking cool, Joker. Persona. ¿Y esto? Use electric moves. Those are its weakness. Pues entonces vamos a darle paso a este señor. Up to you. I'm in. Pass the baton and follow us. Persona. Let's go, Captain. Captain Kid. You did it, Skull. Look at Persona. Let's go, Captain Skull. No sé si acabaré con los enanos, pero con las silkies al menos sí. Ah, pues sí, con todo. Okay. Easy win. They were nothing. Focus. Debiluchos todos. Es que no me sale la cuenta llevarme ninguna más. Aparte que no tengo hueco. Es que no tengo hueco. Yeah.
Ah, a pasar. Yeah, victory. Okay. They were nothing. Focus. Bingo. Me falta un trocito de área. No sé por qué decía que esta zona se siente diferente. ¿Será que estoy OP? Oh, that's why you keep getting cramps. Don't overwork yourself. Pues no sé por qué decía Mona que esta zona se sentía diferente, porque no ha sido para nada diferente. Empiezo a pensar incluso que estoy un poco OP para la zona, porque... Mira, acabo de llegar al final de la zona. Esa pared. Ese mismo tipo de pared que nos encontramos la última vez. ¿Se abrirá esta también? Echemos un vistazo, Joker. No parece que se vaya a abrir. No esperaba que esta pared estuviese aún aquí. ¿Qué demonios? Pensaba que se había abierto todo porque habíamos ganado influencia del público o lo que sea. Sí, la primera pared sí. Aún así, parece que no pasaremos a través de esta sin continuar expandiendo nuestra popularidad, supongo. Mona, has dicho que la influencia viene de personas que creen en nosotros, ¿no? Quizás esta también se abra si hacemos que más personas nos acepten. Quizás. ¿Por qué eres tan malditamente vago acerca de todo esto? Está bien, en cualquier caso, no cambia nuestro objetivo. Tendremos que trabajar más duro para abrir esta pared. Entonces supongo que nos aguantaremos hasta abrirla o hasta la próxima o no sé. Oh, no, toda la conversación otra vez, no, tío. Pues nada, no podemos continuar por aquí. Supongo que esto es una manera también de controlar que no te... Que no te pongas todo OP. Porque si te dejaran entrenar todo lo que te da la gana, acabarías super OP y no tendría sentido. ¿Y este señor qué hace aquí? It's weak to electricity. Let's go for that. Come. Rabbit snap. They're all locked down. That was incredible. Aún no puedo capturar a este tío. Ahora como solo es uno, podemos decirle que no te dé dinero o un ítem. Quizás un ítem, porque dinero tengo a mansalvísima. El fruto es una mierda, pero bueno. Losers. Nice work, team. Okay. ¿Cómo vamos de experiencia y eso? Stats. Siguiente nivel 392. 489, 637, 612. Va a costar que suban otro nivel, ¿eh? Va a costar bastante. Now you
weird moves. Those are its weakness. Persona! There. Looking cool, Joker. Alright, I'm in. Pass the baton and fall. Persona! Captain Kid! Did it, Skull! What are you doing? Yeah! Let's go, Captain! Did it, Skull! A ver si lo puedo eliminar en un solo movimiento. Ahí está, sí señor. Sí señor. Es que me dan una basura de experiencia horrible. Buenas, Ansical. Okay. Good work. Keep it up. Madre mía, madre mía. Joder. Casi nada. Soy el único que tiene hielo ahora que lo pienso. Una putada porque se me están gastando los SP de Joker ya. Oh, qué mierda de experiencia, tío. Aquí no voy a subir nivel ni de coña, pero ni de coña, tío. ¿Dónde hay una sombra? Aquí. Some other way. It's weak to electricity. Let's go for that. Soda. Fly. You're mine. Vaya palizas que nos daba este tío cuando estábamos en, en el palacio de Camosida, ¿os acordáis? Pero reventadas, ¿eh? Okay. That was so easy, I'm yawning. Subir un nivel. Yo voy a gastar los recursos, pero es que no me va a servir de nada. O sea, lo que voy a subir de experiencia es una basura. Careful. I saw a shadow. He tenido la oscuridad y electricidad. Ah, vale. Sí, ha fallado, tío. Ha fallado. Como tiene olvido, podría incluso atacarle a full sin... Who's next? Go down. Sin gastar SPs. Sí. Ataque normal. Ataque super normal.
Ha muerto dando ataque normal. Ahora estrenan una segunda temporada de One Punch Man, ¿no? Tengo que verla. Me gustó la primera. Bueno, se hacía un poco repetitivo porque básicamente el Saitama era jodidamente invencible, pero bueno. Yo no la no tengo intención de verla, la verdad. Ya, es que... Que el protagonista sea tan invencible que arruine la experiencia, como quien dice, no mola. Esta temporada hay pocos que me interesen. Es que la gracia es que es invencible. Ya, pero entonces eso hace que el personaje no tenga que pasar por ninguna dificultad, no lo tenga chungo, no sé. ¡Hostia, Majin Molina! ¿Qué tal, tío? Muchas gracias por pasarte. Buenas, Joel, welcome. Gracias por ese pedazo de raid, Magic. ¿Qué tal, tío? Vamos a hacerle un shoutout al señor Majin Molina. La buena raid ahí con calidad. ¿Qué tal, Magic? ¿Cómo va todo? Por aquí estamos jugando Persona 5 un ratete. Y vosotros estabais jugando a Mario Tennis Aces, hostia. Not bad. Yo era muy fan del Mario Tennis de la Nintendo 64. Luego le perdí la pista. También eléctrico, tío. También el débil a fuego, que se encargue Panther. Hey Meli, ¿qué tal? Buenas, Shia. Hola, ¿qué tal va el directo? Genial, Shia. ¿Y tú cómo te encuentras de catarro? ¿Mejor? ¿Todo bien? Meli, ¿qué tal? Bonica, ¿cómo va el peque? Estábamos con la demo y hemos cerrado con un Balloon Fight. ¡Hostia! ¡Qué clasicazo el Balloon Fight! Sí, señor. Madre mía, si es que son tan mierdosos que se wipean de la faz de la tierra con un ataque normal. Dale caña, Carmen. ¿Un all out? Supongo que sí. Sí, venga. Sí, es mismo que tiene Sunset. A bailar. Sí, exacto, es justo el que está jugando Sunset también. Mejor, gracias por acordarte. Nada, hombre, faltaría más, ya. Piece of cake. Estamos aquí subiendo un ratito de nivel. A ver si... Lo que pasa es que en esta área me dan muy poquita experiencia ya. Pero como si salgo de aquí se pasa el día, pues... Eso sí, con toda la mierda que estoy consiguiendo... Survival Pest. Con toda la mierda que estoy consiguiendo luego cuando venda... Madre mía, es que me... Tengo 44.000 yens ya. Soy medio rico. A ver, ¿qué es eso que acabo de conseguir? No, outfit no. Protector. Survival Vest. Endurance más uno. Un chaleco antibala, básicamente. ¿Quién no tiene una protección? Ah, este ya lo tiene. No. Endurance más tres. Pues esto es una mierda en comparación. Morgana. Resiste frío. No puede llevar el traje este. Y ella... Mantente HP. Tampoco puede llevar el... Ah, solo para tíos. Vale, solo para tíos y solo para... humanos. Por lo que veo. Qué sexistas los trajes. ¿Por qué no me puedo poner yo un vestido? A ver. Madre mía, cuánto oro. ¿Cuánto oro? Esto lo voy al mercado negro y lo vendo. Un poco creepy atropellar enemigos de esta manera tan brutal. Y este era débil a frío, ¿no? Pues Lucky Punch.
Johnny! Persona! Eat this! Toma. Oh, qué grande. Qué grande. Que sepas que quien es Lasky, Meli DP, es de tu tierra. Ah, sí, Meli, ¿eres canaria? Hostia, no jodamos. Por eso decías el otro día lo de que hay canarios por todos lados, ¿no? ¿De qué isla eres, Meli, si puedo preguntar? Yo soy o era de Gran Canaria. Hey, Thrulok, bienvenido o bienvenida. Bienvenido, supongo que es. De ir a electricidad. Pues Lucky Punch. Toma, crítico. Sí, señor. Sí, señor. Magic olvidándose de los colegazos. Ah, Thrulok también. No sabía que estabas ahí, tío. ¿De qué isla sois, chicos? Siempre estoy. A ver, no vale la pena intentar matarlo directamente. Dame pasta, que los objetos que me das son una mierda. ¿No? ¿Tienes algún White Eye Drops? No sé qué hace eso. ¿Dárselo o no dárselo? No sé, se lo doy. What? Shoot. ¿Será hijo de perra? ¿Será hijo de...? Madre mía. No, tío. La estoy jugando muchísimo. Me la jugué demasiado. ¿Tenerife? Ah, hostia. Pues yo soy de Gran Canaria. Madre mía, me va a reventar. Acaba con él, por Dios. Menos mal. Menos mal. Uf, madre mía. Mira que iba a ser amable y le iba a dar el objeto y todo. Pensaba que tendría su honor de caballero y todo, pero no, no. No tiene ningún honor de caballero. Aquí está la plataforma. Pues ya está, tendría que subir. Hey, Rintokido, buenas, bienvenido al canal. Espero que te guste el contenido. ¿Quién eres? Pues soy Hiro, de Click and Slash. Básicamente jugamos juegos de acción y juegos de estrategia. Ahora mismo estoy jugando Sekiro y Persona 5. También jugamos Zelda Wind Waker. Es el que tenemos en marcha ahora. Y muchos más, muchísimos más. Es que si no lo tienes te atacan. Ah, vale. Yo pensaba que no me dejaban decir que sí si no lo tenía. Qué putada. Claro, es que en ese momento no puedo saber si lo tengo en el inventario, tío. Es una guarrada, tío. Pues experiencia no mucha, pero estoy consiguiendo objetos a mansalva. Siguiente nivel 204. Que bueno, aún así, amasando, al final algo se consigue. Yo también soy de Tenerife. Vaya. De la isla rival. No sé por qué siempre había esa estúpida rivalidad entre Gran Canaria y Tenerife con el tema de las playas, los carnavales, todo. O sea, una rivalidad continua. A mí me da igual, yo os quiero a todos por igual. Estáis todos en mi cocoro. Además, Tenerife es una isla muy bonita. Yo he estado ahí varias veces y es súper verde y súper preciosa. Yo como si viviera en una isla. Yo soy de Valencia, pero no la de España. Use electric moves. Those are its weakness.
Empiezo a quedarme sin SP. Vale, eso es una tontería, la verdad. Sí, lo es. Es rivalidad sana a veces. Depende de la persona, como en todo, supongo. Madre mía, 18 de experiencia. Sí, así, así voy a subir. Mañana, si es. Pero bueno, todo lo que pueda overlevelear, bienvenido sea. Madre mía, estaba guardando la puerta. Shit. Kodamas. Como no acabé con ellos, ahora me van a reventar, ahora que lo pienso. He sido bastante descuidado. Bueno, han quedado dos. Estos los acabo ya con un golpe físico. Y el otro sí que me atacará por eso. Ah, no. Se ha acojonado de la vida. Podría capturarlo y quitarme al Arthas este de encima, que es un mierdas. Me quedo contigo. Y a la mierda, Arthas no, Andras, eso. Hasta luego, Andras. Who's next? A spectacular victory. 72 de experiencia, esa es la buena, esa es la buena. I spotted a shadow, Joker. ¿Va a dar toda la vuelta? Ahora. Mierda, más Kodamas, tío. A ver qué hago. Mierda, no hago críticos ni para atrás, tío. No, tío. Ahora no voy a acabar con casi ninguno. Qué putada. Mira que falla el Skull, eh. O sea, falla con ganas el cabrón. Oh, no. Bueno. It's almost scary how good I am. Venga, Lucky Punch. Cabrón. Y ahora acabo con este. No, venga ya, tío. No, mierda. ¿Hola? Tío, ¿qué coño está pasando? Madre mía, estoy fallando más con la escopeta de feria.
Salva mi vida. No quiero salvar tu vida. Yo creo que te van a matar. Ya está, ya está. He tenido suerte. Por este combate me deberían de dar bastante experiencia. 111. Joker debe estar a punto de subir. 10 de experiencia. Me queda nada y menos para subir. Seguramente podrá subir Joker y los demás se quedarán ahí a las puertas. Me voy a cenar, que vaya en el directo. Chao, bonitos. Vale, que aproveche, Sia. Que vaya muy bien. ¿Un cofre? ¿Un cofre cerrado? Ah, tenemos lockpicks. Pues... Thunder Key. Eso suena bien. Yo creo que nivel 15 para comenzar el siguiente palacio va bien. Pues a ese nivel llegaremos entonces. Accesorio era, Thunder Cape. Más evasión en electricidad, medium. Una capa que ayuda a alguien a evadir la electricidad. Pues ahora mismo no me llama mucho la atención. Pero bueno, está bien, supongo. Wow. ¿Y ese? Me da miedo. O sea, está a mi nivel, ni por encima ni por abajo, pero... No estoy jugando mucho, hace rato que no guardo. No sé yo, ¿eh? Estoy jodido, la verdad, porque Ryuji tiene para hacer un ataque eléctrico. Lo más que matador ya te lo hagas en medio del palacio, porque los guardianes, las guardianas te pedirán al Jack Frost con Mabufu. Vale. Que no quiero gastar ítem de SP. Pero me da miedo, tío. Bueno, vamos a intentarlo, va. Espera, que aquí me ve. Me la juego mucho. Estoy muy jodido. Muy jodido. Menos mal que tenía algunos SP con Carmen todavía. A ver, ¿quién es más fuerte? De los que tienen fuego. ¿Solo tiene fuego este? No, Silky también. Pero es más fuerte este en magia. Tendrá una cosa muy guay llamada fusión en grupo. Ah, eso suena muy guay.
¡Oh, mora aquí! Creo que más o menos me los podré cargar a todos, menos quizás a uno. Madre mía, me la he jugado mucho, con este combate. Muchísimo, pero mira, me ha salido bien la cosa. 90 de experiencia. Level up. Ahora sí que ya no puedo jugármela más. Mejor que vaya saliendo de mementos. Sí, debería. Go to a lower area. Ahora por dónde salgo, por eso, porque no puedo ir hacia arriba. Debería salir, sí, porque los SPs que tengo ya son ridículos. Solo puedo bajar por aquí. Bueno, entonces debería de ir a una área de descanso y desde ahí viajar hasta la puerta, entiendo, porque si no va a ser más difícil. Sí, voy a hacer eso, porque si no puede que me tope con algún enemigo por el camino y... Ah, no, solo puedo... No, ¿por qué? Espera, espera, que la estoy cagando muchísimo. Mierda, pensaba que podía bajar libremente, tío. Revival beat, vale, está bien. Madre mía. I started training again. Thought it might help for work. A commendable attitude. Skull might be worth something after all. Estoy acollonido. Porque solo puedes bajar o subir si has visto la salida. O vaya. Actually think you look cooler as the car. Ah, está durmiendo, menos mal. Vale, uff, aquí puedo salir, menos mal. Okay. Madre mía. I should write something. Se han puesto de corbata, eh. Vale, pues podemos ir a la entrada de mementos entonces. Reviso la Velvet Room una vez más. Do you need something? Y ya dejo el directo por ahí, ¿vale? Me gusta muchísimo este palacio y yo. A ver, mementos está guay para entrenar. Al final he podido mejorar bastante a... Al menos a... Bueno, a todos los personajes y a Joker un punto más. The inmate... Let's execute him. Fusion. A ver, señor Kodama, ¿con quién puedo fusionarlo? Bueno, es que claro, ahora no puedo hacer gran cosa. Tengo a los Moraki.
El Kodama se puede fusionar con Beris para hacer un Hatayu. Kushimitama, no sé qué es. Ah, vale, el mierda es este que es horrible. Que ni siquiera dice que sean personas fuertes, es curioso. Nivel 14 y hace una mierda de magia. Koropukuru, tampoco. Excessive power only leads to destruction. Pues entonces no puedo hacer nada de momento. Vale, pues nada, vamos a registrar los que tenemos. You change your mind? You'd like to read the compendium? Registration? You'd like to register this? Sí. Vale. Are you finished? It is time, inmate. Vale, pues saldré de Mementos, veo cómo pasa el día y ya lo dejamos ahí. Y Silky. Ya, pero es que, a ver. Es que Silky me da palo fusionarla porque ya, pero es ¡ah! Silky me gusta como persona, pero sí que es verdad que se está quedando obsoleta ya. Y no la uso, ¿verdad? Por eso mismo. A ver, ¿qué puedo hacer con Silky? Puedo hacer otro Koropukuru, otro Jack Frost, otro Moraki, un Copa Tengu, también podría ser una opción. ¿Qué es esto? Es un furro. Pobrecilla, tío. Tenía cura y tenía hielo, fuego y dormina, pero ya, claro. Es que no hace nada realmente. Está quedando muy, muy atrás ya. Solo se me ocurre fusionarla con el Koropukuru, pero no puedo porque tengo Garu y Bufu con él. Es que si no la vas a usar, ya lo sé. A ver, Bufu no me hace falta. Garu se lo podría heredar el Copa Tengu, quizás. You okay with this? Ah, sí, ya tiene Garu. No es que sea la gran cosa el Copa Tengu este, pero bueno. Haz un Copa Tengu y mira lo que puedes hacer. Vale. Select the skills you'd like to inherit. A ver, no es muy bueno en magia, pero podría ponerle. ¿Qué es esto? Hacer un forget, dormir, curación. Teniendo Jack Frost con Bufu, no le pondría Bufu, porque ya tengo otro que lo hace. ¿Para qué coño quiero? Pero podría ponerle forget y Yagi, quizás, para que tenga fuego también, o yo qué sé. No lo tengo claro, ¿eh? Ya sé que no lo voy a usar el Copa Tengu apenas, pero me gusta pensarlo igualmente. Y el Snap este. A ver, curación no, porque tiene una mierda de SP. Supongo que eso significa que curará poquito. Podría ponerle Makayama, que suena bien, que hace forget. Makayama. Y Dormina o Aji. Es que ya tengo otro que hace Aji también. Aji ya lo tienes en Omoraki, cierto. Pues Makayama y Dormina entonces. Its power will be nothing unusual. Pues, para adelante. Now for a rebirth. Lo siento, Silky.
I'm so sorry. So sorry. Soy Copa Tengu. Acepto ser tu nueva máscara. Así que no me hagas trabajar duro, ¿de acuerdo? Qué gore. Le salen sombras, tío. Ni siquiera sangre. Vale, y con el Copa Tengu, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Con el Kodama hago un Suzaku. No puedo hacer nada. Con Slime Kushimitama. Ah, y también puedo mezclar el Copa Tengu con Beris para hacer un matador. Y no perdería a Jack Frost. Ya, verdad que puedo hacer matador, el Jack Frost se quedará súper obsoleto también. Pues cuando la fusión falla, saca una motosierra. ¿La fusión puede fallar? Eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Pues de momento parece que no podemos hacer nada más. Ah, puedo fusionar el Kodama con el Omoraki para hacer un Makami. I see. A strong persona indeed. What the fuck is this? Es fuerte contra radiactivo, contra viento y nulifica luz. Oye, pues no tengo ninguno que tenga daño nuclear. Pues en fue vaya, pero probabilidad bastante baja. Vaya. Vaya suerte tenía hasta ahora. Y para pasar experiencia a otras personas los ponen en una silla eléctrica. Hostia puta. De todas maneras, las cosillas que vayas sabiendo de Sansical, no las cuentes porque así mola que yo me las encuentre de entrada, ¿vale? Porque si no, el spoiler luego le quita la emoción a cuando yo lo vea por primera vez. O sea, dame consejos sobre las fusiones y todo el rollo, pero no me depeles escenas, ni efectos, ni cosillas de estas que pueden ser divertidas ver de primera mano. Podría hacer esto, ¿no? El Omoraki este. Mira. El Makami este puede heredar dos habilidades. Podría ponerle... Allí mudo. Y entonces tendría maldición nuclear y fuego en el mismo persona. Porque no sé si tengo alguno más. ¿De fuego? Solo tengo a los Moraki este. Lo normal es que la fusión no falle en la primera run. Hostia, pues vaya. No tengo a nadie más con fuego. Tendría que hacer heredar fuego. ¿Cómo lo veis? Mezclar el Kodama con el Omoraki, creo que era. Para hacer un Makami. Es fuerte contra dos. Débil contra rayos solo y nulifica luz. Efectivo contra... Ah, hostia, si el enemigo tiene quemadura, congelación o shock, hace más daño el nuclear. Y esto cura confusión, miedo, desesperanza y lavado de cerebro. Dios, esto me consume 21 HP, madre mía. Esto hace daño dos veces contra un enemigo. Vale. Select the skills you'd like to inherit. Pues... Le ponemos Agi y Mudo. Porque creo que no tengo nadie más con sí que tengo maldición. Tengo a Eja. O sea, tengo al Slime con Eja. Ah, no, pero Mudo es el insta-kill. Low chance of curse insta-kill to one foe. No, esta habilidad me mola. I see. A strong persona indeed.
Pero Garu no lo sé porque Garu lo tiene el... Ah, no, claro. Lo tiene el Kodama, lo tiene el Copa Tengu. Que no sé yo. Yo era por conservar el Rakunda, pero... Looks pretty tough. Select the skills you'd like to inherit. Sí, podría ponerle allí Garu, es que si no. Pero Rakunda también quería conservarlo, porque decrementar la defensa es una habilidad que aprecio bastante. Entonces quizás si le pongo fuego y Rakunda, yo creo que ya estaría bien. Allí y Rakunda, creo que esas son las dos que voy a poner. Allí y Rakunda. Creo que lo vamos a dejar así. ¿Os parece bien? Así tiene fuego, que no lo tengo con nadie más porque lo voy a perder ahora. Y Rakunda para decrementar la defensa de los enemigos, que es bastante importante. Puede girar bastante las tornas ese tipo de habilidades. Si os parece bien, le doy caña. ¿Está bien? Vale, venga. I see. Cosa más rara, tío. Soy Makami. Seré tu máscara y le aullaré a los enemigos. Vale. Y ya está. Ahora sí que ya no tengo nada más interesante para hacer. You can't handle this. Not terrible, but not impressive. ¿Por qué? O sea, ¿por qué fusionando uno de tanto nivel? O sea, dos de tanto nivel, sale uno de menos nivel. Es ridículo eso. Vamos a registrar las personas que acabo de hacer. Ah, no tengo nada. Vale, claro, porque no han hecho ningún cambio. Vale, ahora sí. It is time, inmate. Verith, ¿qué puede hacer? Verith lo que era inmune contra daño de disparo. Y tiene un gran ratio de crítico. Espérate que lo miro. Joder, ya he estado tres veces en la sala. Pero es verdad que Verith también se está quedando muy atrás. Porque cuando quiero atacar físico, saco a Slime, porque me protege de físico también. Yo vi uno de los tuyos que tenía level 8 y 11 y salía un 32. Sí, puede ser. A ver. Verith. A ver, Verith se puede fusionar para hacer un Kodama con el Slime, no me interesa. Matador si lo fusiono con Makami. Matador si lo fusiono con Jack Frost. Koropukuro si lo fusiono con Ovarillón. Y Matador si lo fusiono con el Copa Tengu. A ver, quizás podríamos reservar Verith y Copa Tengu para hacer a Matador. Es una opción. Puedes ver el lore de los personajes y seleccionarlos si te interesa. Ah, también es verdad. Hace tiempo que no los leo. Por ejemplo, Makami. Un lobo divino. Un dios lobo divino en el folclore japonés. También se escribe como Oguchi no Magami. Se dibuja a menudo en player boards. ¿Qué significa player boards? Tableros de jugadores. Para prevenir fuegos y robos. Pero también se le teme como un come humanos. Hostia, qué gracioso. Un monstruo primitivo con un cuerpo viscoso. Hay varias teorías sobre su origen, pero aún se mantiene bajo debate. Dice que colecta compulsivamente objetos brillantes.
Nips people's noses. O sea, les hace poke en la nariz. Congela a sus víctimas hasta la muerte si se le provoca. Madre mía. Tablones de oración. Ah, vale. Este ya lo leí en su momento. Piggyback Monster. De Japón. Que salta encima de las espaldas de aquellos que tienen Grassy Pass. Que pasan a través de los... ¿Qué coño es Grassy Pass? Son caminos con hierba, ¿no? Grassy Pass. Caminos de hierba, sí. Es pesado y no se le puede quitar de encima fácilmente. Pero se convertirá en monedas de oro si lo puedes llevar hasta casa. Hostia, cosa más rara. Un tipo de Tengu. Su poder espiritual es más débil que los otros Tengu. Así que son mucho más pequeños. Se dice que son la reencarnación de los... ¿Lobos? ¿Long Life Low? ¿Wolves? ¿Es lobos de larga vida? Pues ya está. Ah, Player Boards. Yo leí Player Boards. Ya está, no puedo hacer nada interesante con Beris ahora. Vamos a guardar. ¿Qué pasa? ¿Quieres salir? Sí, vámonos, que ya hemos acabado aquí. Volviendo al mundo real desde Mementos. Gracias por su trabajo duro. Not bad, Not bad. Ah, you're back. Ha llegado otra caja para ti. ¿Qué has conseguido? Vale, es lo que compramos el otro día. Debe ser lo que ordenaste por televisión. A ver, equipar. Resiste a la confusión. Vale. Pues son máscaras que resisten la confusión. Pues molve. No confíes en la gente tan fácilmente. Cuando en momentos de necesidad te apuñalarán por la espalda, ¿me oyes? Joder. Si quieres dinero, consíguelo tú mismo. ¿Por qué ha cogido a un chico como este? Debo estar haciéndome mayor. No vayas a los sitios concurridos, ¿de acuerdo? No será mi culpa si te ves envuelto en negocios sombríos. Vale, sí, sí, ok. Consejito de adulto. Vale, muy bien. Vale, pues no, entonces voy a dormir directamente. O sea, voy a grabar directamente. Voy a grabar y ya duermo en el próximo directo, porque si no... Vale, chicos, vamos a dejarlo aquí de momento, que tengo que cenar e irme a la cama, que mañana madrugo. Pues nada, Crikis, Slasher, muchísimas gracias por acompañarme. Supongo que nos veremos mañana, pero no sabría deciros a qué hora, porque mañana va a ser un día complicado. Hay... ¿cómo se dice? ya se está volviendo un hábito esto, Adri. Vale, eso. Que mañana va a ser un día complicado porque hay huelga de metros. Tengo que quedarme en el trabajo hasta tarde porque tengo que participar en unas entrevistas que van a hacer unos compañeros. Método del SSP, Containment Bridge. Vale, ahora me lo miro mientras ceno. Gracias por recordármelo, Sansical. Antes de irme, chicos, a los que no estáis todavía, os invito al servidor de Discord. Bueno, mira, Adri, ya que eres nuevo moderador, te voy a dejar que lo hagas tú. Servidor de Discord y redes sociales, ¿sabes cómo hacerlo? Te dejo que estrenes los comandos. Estoy llorando de la hermosura. Pues eso, chicos, os invito a que entréis en el servidor de Discord si aún no estáis. Ahí hablamos de todo, de manga, de comida, de anime, de juegos, de política, de todo. Ahí está, muy bien, gracias, Adri. Y nada, mañana... intentaré estar a las 8, pero no prometo nada porque va a ser complicado llegar a casa. Si no estoy a las 8, pues quizás a las 9.
Y no sé si jugaremos Sekiro o Smash, porque como voy a llegar tarde, lo mismo algunas partidas de Smash y ya pleo. Así que nada. Eso, nos vemos sobre esa hora, ¿vale? 8 o 9. Os podéis mantener informados por Discord y por redes sociales, ¿de acuerdo? Que paséis muy buena noche, Crikis Slashers, y que tengáis un buen inicio de semana. Bye bye.